Por su lado, el Ministerio Público, el Ministerio más bien de Interior y Policía, entregó este viernes al alto mando de la policía una tarjeta simbólica para el uso de pasaje de los agentes del orden en algunos sistemas de transporte. Los policías con esta tarjeta no tendrán que pagar en los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, tampoco en el metro ni en el teleférico. Eso lo vemos muy bien. Adelante. Interpretando el deseo del presidente de la República, Luis Abinader, me han permitido sentir este placer, no solamente de participar en la idea, sino en la materialización de ofrecer un servicio a una clase que lo necesita tanto como la ciudadanía. Y usted como jefe supremo reciba también de nosotros este ticket que le va a permitir acceder en todos los servicios del metro, del teleférico y los servicios de la OSA de una manera gratuita. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener un policía dignificado, un policía que se sienta motivado, un policía que sienta que se le está valorando su esfuerzo, su trabajo, su obligación. Ahora, si el policía comete un hecho, entonces ya necesariamente las autoridades tenemos el deber y el compromiso de establecer las sanciones con dignidad. Excelente, lo vemos muy bien. Ojalá también esas puedan llegar otros incentivos a los agentes del orden que arriesgan su vida, que ponen su vida en riesgo día a día para proteger la vida entonces de ciudadanos que en muchas ocasiones hasta agreden a los mismos policías. Obviamente hay algunos policías que lo que merecen es ser cancelados, retirados y estar presos, pero hay muchos policías que merecen estos y otros incentivos. Esperamos que puedan seguirse dando favores, o sea, cosas favorables para los agentes del orden.